Decir algo importante, es algo que no puedo esperar. Tranquilo, tío, cuéntame. Tengo poderes. No, sí, en serio, o sea, tengo poderes, los tengo, estoy como más hinchado, como más... Bueno, todavía no sé cómo utilizarlos, pero los tengo, sé que los tengo. Anoche estaba yo en casa, ¿no? Estaba terminando un trabajo, tenía que entregar un informe para el día siguiente del trabajo, ¿no? Ese capullo, pero... No sé quién es. No te acerques, no. No, Laurita, no caigas, no. No le beses, cabrón. Me cago. No sé qué hacer, tío. Estoy acojonado. Tienes que echarme un cable. No sé qué hacer. Joder, tío. Te he preocupado. Lo que te ha pasado es fuerte, pero... Pues pero poderes. ¿Cómo? Fuerte, claro. Yo tengo una deuda pendiente con la ciudadanía. Yo como ciudadano tengo que dar un ejemplo. Esta ciudad está llena de peligros. O sea, tú lo sabes, ¿eh? Está llena de peligros. Necesito respuestas. Necesito que me recomiendes algún cómic, alguna historia. Necesito respuestas. Con rayos X. ¿Pero qué haces? No dejas de sorprenderme, ¿eh? Yo no sé quién coño te ha contratado, pero se ha lucido. Toma, que como veo que vas sobradito de tiempo, te doy un poquito más de trabajo.
tal, Laurita? ¿Qué tal este fin de semana? Hola. Bien. ¿Te has ido a algún sitio? A la playa. Estás con estos informes todavía. No te preocupes, si quieres me paso esta tarde por tu casa y los acabamos tranquilamente. No, gracias. Creo que puedo sola. Bueno, no te preocupes porque esta semana llamamos a Rodríguez y que te explique esta estadística. Busca dinero, aquí no va a encontrar. ¡Que nadie se sabandija! No, hola, abuela, que no, que soy yo, soy José Luis. José Luis, hola, abuela, ¿qué tal? Cariño mío. Hola, hola. ¿Cómo está mi nietecito? Bien, bien, bien. Pero ya, te he dicho mil veces que no me gusta que veas esas series de policías y de crímenes. ¿Eh? Si es que mira cómo vas vestido, pareces un pordiosero. Mira, te voy a hacer unos jerseys para que vayas más guapo. Y además que tú, como eres joven, pues... No, abuela, eres... no necesito jerseys. Necesito que me hagas esto. Urgente. Ya lo tengo, Rafa. Ahí está todo, en la electricidad. Ahí está. ¿De qué hablas, tío? ¿De qué te estoy hablando? De mi poder, hostias, de mi poder. Bueno, por ahora lo único que sé... es que soporto las descargas mejor que el resto de la gente. Te lo voy a demostrar, porque tú me vas a ayudar. Pero José Luis, ¿qué te pasa, tío? Que sí, que le des a ese botón, me cago en la leche. Que me cuelga, hostia. Mira, tío, yo me voy a mi casa, que... yo... ¡Que le des a ese botón, hostia! ¡Que le des! ¡Tú dale! Del sistema, que lo puedes hacer esta primera parte de esta semana y luego está la segunda, que yo te ayudaré en la tercera. Lo hacemos los dos juntos, o sea, te puedo ayudar. Ya. ¿Vale? Uh-huh. Luego tú hasta. No soy José Luis, soy Relámpago. Volveré.
Mm-hmm.